El arquitecto Roberto Lambagen nos acerca a los pequeños patrimonios que descubre. Una mirada atenta que nos invita a correr por un instante el velo que los cubre. Roberto Lambagen, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola Carlos, ¿qué tal? Bien, muy bien, acá estamos. Bueno, Intentando sí. plantear algo y viste, no sé, seguimos adelante navegando en esto del diseño y bueno, y viste que esto de la vez pasada hablamos de una cuestión regional, se me ocurrió traer otra región. ¿Qué te parece? ¿Puede ser? Sí, bárbaro, me parece Bueno, bárbaro. vamos a tratar de hablar, de acercarnos, viste, de empezar a hablar del diseño escandinavo, pero sobre todo de Dinamarca, porque los países escandinavos generalmente está ese bloque, por lo menos nosotros desde acá los vemos así, ¿no? Finlandia, Suecia y Dinamarca. Bueno, yo quisiera hablar de Dinamarca, que busqué datos, ¿viste? Porque Dinamarca, no sé qué es grande y chico, pero es un país que tiene 43.000 kilómetros cuadrados y hoy en día tiene 5 millones y 800 más o menos de habitantes, no llega a 6 millones de habitantes. Y sin embargo, dentro de los países escandinavos tiene un lugar, un sitial relativamente muy importante, ¿no? Y fíjate que, para empezar así a pelotear esto, se me ocurrió verlo cómo lo ven los consumidores a esto, ¿no? Y hay una store que se llama Larsen & Ericsson, nombre bien danés, ¿no? Tiene además de ofrecerte productos, cuestiones que te seducen, porque hay perfumes y cosas que no son necesariamente escandinavas o de tradición escandinava. Ahora vamos a hablar cuál es la tradición escandinava. Te dice algo que me parece bien interesante porque es como una, no sé, yo no se me ocurre que, por ejemplo, que acá, digamos, un shop o digamos, un free shop, por decir algo de ese tipo, plantee tanto como una posición regional, casi como que fuera una cuestión declarativa, ¿no? Entonces dice, el diseño moderno escandinavo, estoy leyendo lo que dice, ¿no? Traduciendo más o menos del inglés, refleja profundamente el entorno sociopolítico nórdico. Fíjate cómo lo colocan, ¿no? Como que ellos, a partir de esa ubicación, van desarmando, desbrozando todo. En la base de un modelo de la socialdemocracia, que se encuentra en la ley de Hante, ¿no? La verdad que no investigué mucho qué es la ley de Hante, con J, ¿sí? Un código de conducta que afirma que nadie se eleva por encima de los demás. El mercado libre, el estado de bienestar, ¿te acordás que siempre se ha hablado mucho de los países del bienestar, ¿no? Donde habla de educación y salud gratuita, son el resultado de ese modelo. O sea, como que fuera una correlación. Tenemos este modelo, obtenemos esto para la sociedad. Aunque el estado de bienestar no dicta, que me parece interesante, no es vinculante con un diseño, digamos, en una etapa de oro, porque ellos hablan del Golden Design, hablando en inglés, ¿no? Si lo traducen siempre en inglés, del diseño, sobre todo de Dinamarca, ¿no? Donde los arquitectos, ¿verdad? Y diseñadores respondieron a su zeitgeist, a su espíritu de la época, y crearon obras que reflejan creativamente los intentos de neutralizar las jerarquías y promover la accesibilidad. Me pareció re interesante eso, como que llegan a una medianía, pero no es como emparejar para abajo, sino llegar a una suerte de equilibrio, de armonía. Bueno, eso es, este sitio le llama The Long Shadow of Scandinavian Design, la larga sombra del diseño escandinavo. Me pareció muy interesante hasta paisajísticamente, porque te imaginás una época del año donde el sol no se eleva mucho sobre el horizonte y es como una larga sombra. O sea, hay como una suerte de conciencia de que ellos tienen algo que les da esa identidad y que trasciende el diseño. Y bueno, para redondear esta pequeña introducción, ¿cuál es ese periodo de oro del diseño? Que ellos también son totalmente conscientes de eso. A raíz de una exposición que hacen todos los años y que se cortó más o menos en el 60 y pico, no me quedó muy claro si la hacen ahora o no, porque viste que son países que no tenemos una, no sé, yo pienso una, o por lo menos lo siento así, una conexión tan directa como otros, ¿no? Claro. Entonces parece que The Guild of Cabinet Makers, porque lo traduce recién, o sea, sería la guilda, que la guilda sería como, digamos, El aquello que gremio. hace, el gremio, exactamente, el mismo trabajo, y Cabinet Maker, nosotros no tenemos una palabra exacta en español, porque cabinet son los que hacen cabinet, que son una suerte de, digamos, de dispositivos para guardar cosas, sería algo así como armarios,
digamos, una suerte de mobiliario donde se combina a veces el escritorio y eso. Algo Sí. así como una especie de gremio de muebleros, pero Ah, de carpinteros, de ebanistas, una cosa así. ahí está. Lo más parecido en francés es el ebanista. Claro. Que en Francia hay otra palabra que es el menuisier, que es el ebanista específico, o digamos, o dedicado a ese tipo de muebles. Bueno, Claro. esa guilda en el año 49, o sea, 4 años, que es muy significativo eso, 4 años después que termina la Segunda Guerra Mundial, que ellos además habían sido invadidos por la Alemania nazi, presentan, digamos, de una manera, no sé si relativamente ingenua, o pero con una gran habilidad, una serie de muebles. Y caen, por algo será, ¿no? Entre comillas, caen, aparecen periodistas norteamericanos. Y eso, digamos, quedan absolutamente fascinados con eso, ¿verdad? O sea, empieza a aparecer en la prensa y en las revistas. Digamos, se empieza a hablar, se tematiza, pasa a ser el diseño escandinavo. Y bueno, entonces ellos logran abrir un mercado por el cual ese mueble que había sido hecho por una cuestión tradicional pretende mantener las raíces, pero al mismo tiempo logra vender. Y bueno, y es como entre el 50, ellos hablan del 50 y 60, para mí sobre todo son el 50 y media de los 60, son esos 15 años. Y bueno, el diseño escandinavo es súper conocido. Y hoy en día acá tiene un correlato en Uruguay, porque viste que uno va a veces no sé, uno camina ahí por la ciudad y ve, digamos, esos halls de apartamentos, que hay imitaciones, sobre todo de los muebles contrachapados, ¿no? Que son esas sillas, digamos, que generan, es entre silla y butaca, digamos, con una forma curvilínea, que a veces tienen como una pequeña cuestión adherida, que acá se puede la versión, digamos, no escandinava, precisamente un pantazote. Y donde toda, digamos, la conformación está hecha en función de esa madera laminada, ¿no? Y es toda ensamblada. Bueno, esa es la visión más popular, digamos, de eso. Pero esto tuvo una segunda ola, ahora, al principio del siglo XX, porque los... Siglo XXI. 21, perdón, el siglo XXI, estoy 100 años atrasado. Por algo que también Norteamérica ha puesto de alguna manera de moda, acá donde la moda ayuda, que es lo que los norteamericanos llaman el mid-century modern, que nosotros tampoco tenemos una categoría para eso. Sería la modernidad de la mitad del siglo, que se supone que es la mitad del siglo XX, que es donde Claro. se difunde esa modernidad y se hace popular. Y bueno, todo esto, digamos, to toda esta masa crítica ayuda a que, bueno, el diseño danés sea conocido. Realmente es muy interesante, ¿no? El proceso ese y cómo se coloca esto. Ahora, ¿hay nombres así célebres que rápidamente vengan a la cabeza cuando uno piensa en diseño danés? En diseño escandinavo, de pronto, arquitectos muy, muy importantes, ¿no? Sí, sin duda, fineses sobre todo, pero ¿qué pasa con otras áreas del diseño y grandes diseñadores? ¿Sabés qué pensaba yo en su habilidad propagandística? Por ejemplo, entre los fotógrafos profesionales es muy prestigiosa una marca de cámaras, Hasselblad, que es como, viste, tenés una Hasselblad de formato completo, no sé qué, no sé cuánto, y uno tiene la idea de que es una cámara con una gran tradición y todo lo demás. No, el Hasselblad agarró unas piezas alemanas, otras japonesas, porque la Nikon es la marca más antigua que hay de máquinas, y lo hizo algo con su estándar de calidad, pero sobre todo lo que logró fue convencer al planeta de que no hay nada mejor que la Hasselblad, ¿no? Que son muy buenas, seguramente, yo qué sé, no sé, pero. Sí, sin duda, hay una gran habilidad. Eso ahí metemos el mundo de lo nórdico, ¿no? Porque la Hasselblad es sueca, ¿no? Puede ser. Sí, claro, creo, sí, no es danesa, es Es sueca. escandinava, pero sí, supongo que es sueca. Sí, lo mismo que, por ejemplo, ya que metiste ahí a Suecia en el paquete. Los suecos, un ingeniero sueco, también en un desarrollo previo a la Segunda Guerra, investiga, porque ahí se une a investigación científica y desarrollo, en eso también estos países son de punta, y es lo que hoy llamamos el Tetra Pak, o sea, cómo a partir de una lámina, que en realidad no es una lámina, porque este tiene un correlato con la madera contrachapada, son varias capas, lograr algo impermeable, y bueno, y fue un éxito, digo. Porque vos decís, es un material, pero a partir de un material
se ha permitido cambiar completamente la idea del envasado, ¿no? Yo qué Claro, sé, claro. desde el yogur a los jugos, no sé, una cantidad de Sí, sí, líquidos que vienen ahí, sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea que Impresionante. los nórdicos realmente tienen una cuestión. Bueno, un día le dedicaremos también tenemos que, no, no, ya que metemos a todos, Álvaro Aalto, sin duda, debe haber sido Bueno, claro, por eso. el Finlandia el que arrancó todo esto. Pero para volver a tu pregunta, quizás el más conocido es un tal Arne Jacobsen, que logró también este Jacobsen digamos, esa conexión entre ese mundo de los artesanos, del craft, que básicamente era la madera tallada, con un desarrollo industrial en la madera laminada, que en realidad no venía exactamente de los países daneses, ya sus vecinos, digo, los alemanes, lo habían desarrollado, también otros países del mundo. Ellos además lo ven con mucho respeto, pero buscan esa identidad. Pero ¿qué fue lo que desarrolló Jacobsen que también ayuda a catapultar esta fama? Una silla que también fue muy seductora porque se le llamó la ant chair, que es la silla hormiga, que es una silla de madera, ¿cómo la podemos describir con palabras? Es una madera laminada continua entre el cual el asiento y trepa en el respaldo, pero cuando empieza el respaldo tiene como una cintura, se angosta y se ensancha el respaldo, lo que sería la espalda, en la parte, digamos, no exactamente lumbar, sino un poquito más arriba, y genera una cuestión curvilínea, entonces uno la ve así y es la silueta asociable a una hormiga. Y cómo. Cabezón, digamos, una cosa de gran cabeza. Exactamente. Y además, ¿qué conecta Jacobsen con una gran habilidad? Algo que estaban desarrollando en paralelo en Estados Unidos, en la misma época, en los 50, que eran los basamentos de metal, que eso está muy conectado con lo que hacían en Estados Unidos los Sims, ¿no? Claro. Pero sobre todo con una varilla de metal, no como las sillas de la Bauhaus, que es el tubular de unos cuantos centímetros, sino de apenas unos milímetros cromado, entonces le da una gran liviandad. Y Claro. esa silla, además de tener un éxito en el mercado porque se vende con textura digamos, de madera, hoy en día en esa movida que ha habido volver al mid-century modern, bueno, hoy usando una estrategia que era casi de los autos, la tunean. O sea, Claro. el tuneo es una apropiación popular de vuelta digamos, de un clásico. Entonces, que aparecen colores, aparecen toda en una gama cromática distinta, verdes, amarillos, rojos, y a su vez con distintas, como si fueran stencil colocados. Entonces, claro, la hace sumamente agradable para todo ambiente. Porque, bueno, es una silla comodín. ¿Cuál es la especificidad? Que esa es la otra parte Claro. del éxito. ¿Es una silla de comedor? ¿Es una silla de escuela? ¿Es una silla de bar? ¿Es una silla, qué sé yo, de una sala? Y es todo eso. ¿Es eso y no es eso? Entonces, tiene como una gran versatilidad. Y bueno, ese es otro de los éxitos de estos señores. Quizás este Jacobsen sea el más conocido. Pero hay una anécdota bien interesante también que tiene que ver con Estados Unidos, ¿no? Que hay una silla que se populariza a partir de que, digamos, en esa exposición, digamos, se conocen en Estados Unidos digamos, esta manera de trabajar o de arrancar, digamos, todos estos los americanos, y es una silla curvilínea, es decir, frente a esta cuestión de la madera maciza, tiene un respaldo curvilíneo maciza, ¿verdad? Y es como la silla, los americanos en inglés le llaman la silla, la silla clásica. ¿Y por qué se hizo famosa? Porque ahí el debate, ¿te acordás cuando los debates de los presidentes, que Nixon debate con John F.K., con John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Y se No, a sientan, ver. ¿estamos? ¿Hola? Sí, te escucho, Ah, pero no, y no, no, entonces. no, no tengo presente ese Y detalle. entonces aparece en ese debate, digamos, Kennedy, o sea, estaban las sillas ahí, fíjate, eran como dos podios donde tenían que hablar, y bueno, y aparece Kennedy preparando ahí la respuesta que le iba a dar a Nixon, que además termina ganando las elecciones, sentado en una de esas sillas. Y entonces también todo eso le ayuda a dar una cierta popularidad. Es una silla, digamos, que tiene un respaldo curvilíneo atrás macizo que te agarra la espalda, digamos, tiene unas patas macizas y es como muy liviana. Y además está hecha en esa tradición del craft, del artesanado nórdico. Bueno, todo eso, sin duda, que coopera. Son como pequeños apoyos para que estos productos sean conocidos y difundidos, ¿no? Ahora, las maderas laminadas, digamos,
digamos, no sé si es una tradición o qué, pero yo cuando vos mencionabas al matrimonio IMSS, creo recordar que ellos hicieron su fortuna, digamos, ganaron mucho dinero con justamente unas férulas de madera laminada para los heridos de la guerra, que realmente salvó vidas y salvó de mutilaciones a miles de heridos. Y bueno, y esa patente los hizo ricos y pudieron trabajar en más o menos lo que quisieron después, ¿no? Y tenía la idea de que la madera laminada era un trabajo que, digamos, debería agradecerse en parte a los IMSS. Ahora, se ve que alguna clase de conexión habría, aunque hubiera guerras y hubiera posguerras horribles entre Europa y Estados Unidos, por lo menos a nivel de ir conociendo distintas soluciones de un lado y otro, ¿no? No, sin duda, es decir, el desarrollo tecnológico, lo que tú contaste es tal cual, sí, los IMSS con esa férula, digamos, que además, digamos, la guerra siempre ha sido una oportunidad para la investigación científica, ¿no? Desde lo Claro. usando para la barbarie, que es la energía atómica, y bueno, puedes usarla para muchas cosas, para hacer la bomba, y en este caso la madera laminada, porque los que nos están oyendo, ¿qué es la madera laminada? Son, digamos, en pequeños espesores, multicapas, se van superponiendo. Que la madera además tiene como una estructura claramente direccional, con las fibras digamos, en las direcciones contrarias, si uno va en un sentido longitudinal y el otro transversal, encolado y prensado. Y además se puede jugar mucho con el espesor. Eso Claro. permite además que se curve y se adapte, tiene una gran versatilidad, ¿no? Y Claro. sin duda, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que hay una conexión. Esta silla, fíjate que en Estados Unidos, la que estaba hablando yo, en Estados Unidos le llaman the chair, como si fuera la silla. Sí. En Gran Bretaña le llaman The Classic Chair y es un diseño de Hans Begner, que es otro de los no tan conocidos diseñadores del año 49, que él en realidad venía trabajando, ya que me acordé, porque a partir de este Begner, de lo que vos decías, la madera laminada, estaba trabajando en desarrollos de la madera laminada en Dinamarca, o sea que obviamente es completamente Claro, contemporáneo a los IMSS, ¿viste? Y claro. estaba haciendo una famosa silla que le llaman la tripartita, que a mí personalmente visualmente no me agrada, no sé, nunca me senté en ellas porque hay muchísimas sillas danesas. Hay un sitio que más o menos, no sé, clasifica las más famosas. Yo conté así a vuelo de pájaro, hay 70 sillas, ¿viste? 70 asientos, de los cuales parece que no todos se industrializaron. Muchos, a partir de esta, entre comillas, edad de oro y que Estados Unidos ayuda, digamos, entre comillas, a través de la difusión, pensemos que todavía no existía la internet, no existía el Amazon, porque hoy todas estas cosas, si vas a las tiendas online, lo podés encargar. Bueno, Claro. las revistas específicas y no tan específicas, porque los diarios empiezan a ver, digamos, entrevistas a diseñadores, la imagen, la fotografía ayuda muchísimo, hace que muchos de estos desarrollos queden casi como pruebas para futuros posibilidades industrializadas, de industrializarse, y eso fue lo que pasó. Pero esta silla, parece que es también la leyenda urbana, que Begner venía a esta famosa exposición del 49, que es como el destape a nivel internacional del diseño de sillas danesas, y bueno, y le pidieron y le dijo, digamos, Hansen, que era un poco el que estaba atrás, Fritz Hansen, es el más conocido que ponía, digamos, de punto el apoyo económico, ¿por qué no haces una silla en nuestra tradición maciza? Y parece que en 48 horas la hizo. No sé qué quiere decir que la hizo en 48 horas, pero Se bueno. sacó una silla de la cocina y la Y la adaptó. Pero realmente muestra, Claro. más allá de la anécdota, el potencial y que estaban, obviamente, en un colectivo trabajando fuertemente en Claro, eso. había un trabajo que se estaba haciendo, ¿no? Obviamente. Tendríamos que ir a una pausa, Roberto. Bueno, cómo no. ¿Te Y a la parece? vuelta, me parece bien, volvemos con otras cosas no tan conocidas, me parece a mí, del diseño danés. ¿Te parece? Buenísimo, bárbaro. Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros. Y hay Tormenta de Cerebros. Seguimos con Roberto Lambagen hablando de diseño danés. Bien, yo me quería referir ahora dejando esto que creo que es lo más conocido popularmente, algo que también es muy conocido, pero no asociamos necesariamente con lo danés, que es, por ejemplo, el Lego. El Lego es un El juego desarrollo. de
ladrillito de Exacto, plástico. los ladrillitos. Los ladrillitos que tienen, digamos, pocos centímetros, que es un desarrollo acá, siendo un material que no es natural, que es el plástico, que todavía, digamos, hay un intento de hacerlo un material biodegradable, todavía, que yo tengo entendido, no llegó a eso, pero combina también una tradición danesa de ver una oportunidad o un nicho, digamos, en el mercado de la juguetería. Porque, bueno, no es original del Lego la idea digamos, de un juguete constructivo, que se llaman así para los niños, ¿no? Donde, fíjate, vos te acordás viene de la tradición del mecano, del viejo mecano inglés, ¿no? El Que es mecano, una. el armamil. El armamil, ¿no? Uno en madera y otro en metal. Bueno, pero esto, la innovación fue justamente esos botones que tienen, que en realidad las piezas del Lego básicas son prismas, digamos, de poca altura y otro de una altura mayor, más bien una forma prismática tendiendo al cubo, en el cual unos botones, que son unos cilindros, permite un encastre. ¿Por qué? Porque la pieza es hueca y encaja perfectamente con la otra. Y a eso se sumó los colores fuertes. Dicen que la inspiración fue en Mondrian, o sea, la idea del amarillo, rojo y azul. Bueno, lo cierto es que también, por una, digamos, una prueba de ir viendo, digamos, testeando esto en el mercado, esta empresa que ya existía en los años 30, en la segunda etapa de la segunda posguerra, también tiene un desarrollo enorme, ¿no? Y fíjate que hasta el término Lego, en danés quiere decir Leg Godt, que quiere decir jugar bien. O sea, es una apuesta digamos, a que ese sistema constructivo tiene una función didáctica y también desarrollo, porque si uno investiga, hay una cantidad de trabajos hechos por pedagogos y demás, sobre todo la paciencia del niño, lo cual es cierto, hay que tener paciencia para construir con Lego. Hay como que va a hacer un timing más lento, ¿no? Una cuestión más slow, y tratar de trabajar con eso. Y bueno, y después también hay desarrollos interesantísimos en el sitio oficial de Lego y quienes trabajan en eso, que se han hecho hasta prótesis. La posibilidad constructiva que tiene, por ejemplo, hay un chico que tiene, digamos, una parte, que perdió una parte del brazo, y bueno, y desarrolló toda una prótesis con, digamos, estos pequeños ladrillitos, bueno, por supuesto, ayudado con otros elementos para poner la tracción, para poner la movilidad, ¿no? Y también, frente al mobiliario, el logo del Lego también ha sido un impacto enorme, porque el rojo ese que está súper presente ayuda a la identificación. Y bueno, esta marca además colocó el producto en muchos lugares del mundo, hay fábricas que replican eso. Bueno, ese es un producto. El otro, que es muy interesante, es el diseñador danés más, digamos, el enfant terrible, el más difícil de colocar, que fue Werner Panton, que es conocido por una silla, digamos, que es una silla sinuosa, así, que baja, digamos, trepa desde el piso con una cuestión curvilínea, no tiene patas, tiene un asiento y termina en un respaldo. Todo en una cuestión de plástico moldeado, por polietileno continuo, hecha por inyección, o sea, viene la pasta de plástico, se le da un estampado y queda. Pero Y ¿qué es se una cosa animó? que es como que fuera un plano, o sea, como que no tiene huecos, es... Sí, el diseño original de él, que el de 59 no tiene. Hoy en día, Panton ya falleció. Fíjate que la silla esa se le conoce como la silla Panton, en realidad es como una especie de homenaje a él. Y hoy la parte del medio que no es necesaria para digamos, la conformación estructural, o sea, para que la silla no se deforma, hay distintas versiones ahuecadas. Además, hoy la han hecho para niños, aparece en escala chica, aparece en colores, hay una que a mí me ha hecho mucha gracia, que es como amarilla y negra, parece como una especie de versión de Peñarol de la silla, está en blanco también. Yo la he visto por ahí mucho en versiones blancas, ¿no? Pero la silla original es rojo. Y bueno, la anécdota que me parece más interesante es que él tuvo que emigrar, porque él, después de ese desarrollo, se fue a vivir a Basel, a Basilea, y toda la vida se quedó ahí. Porque los daneses lo vieron, digo, como una cuestión totalmente heterodoxa. ¿Cómo iba a perder, digamos, aquella tradición del craft, del artesano? Y bueno, y tuvo un desarrollo enorme su trabajo también en el mundo de lo textil, porque hizo una cantidad, digamos, yo te diría casi de trabajos escenográficos, de halls y demás, donde planteaba alfombras, tapizados, y tiene otra silla muy famosa, que también por el cine es muy conocida porque se han hecho versiones y adaptaciones, que es una silla cónica, son como dos conos conectados, digamos, todos con alambres.
que también tiene apenas en el respaldo una especie de almohadoncito circular como para apoyar la espalda. Es muy conocida esa silla. Y bueno, eso se lo debemos a Panto. Y bueno, yendo al mundo más sofisticado de lo danés, hay una firma que se debe también a dos ingenieros que desarrollan una empresa danesa que hoy tiene 90 y pico de años, que todavía existe, con la misma tradición, que es Bang & Olufsen, ¿no? A mí me cuesta pronunciarlo, Bang o Olufsen, ¿no? Mirá, yo te digo porque un amigo tenía una gran afición por las cosas. Bang Olufsen. Bang Olufsen, ahí está, así como se debe pronunciar, ¿no? Bang Porque Olufsen, sí. Bang Olufsen, sí. Es como, yo te diría, me animaría a decir que es casi que fue como hoy en día es la marca Apple, ¿no? Es decir, yo conocía también, sobre todo en el mundo del audio, Claro. gente que era fiel a esa marca por la calidad, digamos, de la que era la emisión sonora de esos productos. Pero lo que la hizo más, digamos, conocida, me parece a mí, en lo visual, fue ese diseño hiper minimalista, ¿verdad? Que era llegar, sobre todo cuando existía el disco de vinilo, los tocadiscos, que vos tenías que digamos, ¿te acordás aquello del plato, del brazo? Sí. Bueno, diseñar, digamos, productos, hay uno famoso que es el Beogram 4000, que es, digamos, el rectángulo perfecto con un plato que tiene como un elemento central y todo radial, y lo que vendría a ser el brazo no está como en la mayoría de los tocadiscos, que está como en diagonal, sino que está, si vos lo ves en vertical, perfectamente paralelo a Sí. uno de los lados. Y Sí, sí, todo lo sí. que es los comandos de manipulación están absolutamente disimulados. Bueno, eso que empezó siendo radios esta firma, también a partir del desarrollo de los 50 y 60, tiene un éxito enorme y por estas dos cosas, por la calidad visual y por, digamos, el refinamiento en cuanto a la precisión sonora. Y la firma existe hasta el día de hoy. Después ha desarrollado, para mí ya no, claro, tenés que sobrevivir, televisores, digamos, otro tipo de productos, pero creo que sobre todo a nivel de audio es donde más se destaca. Igual hay una cosa, me parece también que tiene que ver con, ahora que vos hablabas digamos, la presentación visual de esas cosas, ¿no? Porque hay otras marcas, de pronto, para gente que así aficionada al audio, no sé, yo qué sé, los ingleses tienen una, NAD, que parece que es como el sumum de la calidad, pero el diseño es una cosa, no sé, parece que estás adentro de un lugar de trabajo de ingenieros electrónicos, no es una cosa como Bang & Olufsen, que parece que estuvieras en una joyería de audio, una cosa así. Exactamente. Me parece que hay una segmentación de mercado ahí, ¿no? En la intención de la presentación de esos productos, ¿no? De ir hacia Sin unos duda. mercados determinados, ¿no? Que valoran Claro, mucho cómo se muestra. fíjate que este producto que yo estoy hablando, que es el año 72, en los comentarios, digamos, que hacen hoy ya desde la cultura del diseño, ¿no? De la cultura de la Claro. venta, dicen, innovador uso del brazo de lectura, que era Sí. digamos, el que iba sobre el disco de vinilo donde estaba la punta, la púa, digo, de manera tangencial, en lugar de hacerlo diagonalmente. Te das cuenta que buscó, porque no me había dado cuenta de eso, ahora al leerlo recuerdo, que es la tangente perfecta de ese círculo, o sea, es una composición perfecta, pero ¿para qué? Porque logra esa armonía entre lo visual y lo sonoro, realmente Claro, hay sí. un cuidado en todas esas cuestiones. Bueno, eso también es propio de lo danés. Y bueno, y después encontré un sitio, digamos, que está vinculado con el Museo Danés de Diseño, que la verdad que no lo tenía presente. El Museo Danés de Diseño existió de larga data, digamos ya del siglo XIX, que está hecho en un palacio rococó. Ahora lo están cerrando, aprovechando la pandemia, y lo están reformando todo, parece porque de alguna manera estaba muy venido a menos. Era un palacio rococó, y además integra, aún no vamos a hablar de eso, pero integra textil, indumentaria, cerámica, y por supuesto esta famosa, tiene una especie de display, que es como si tú fueras en un túnel, que fuera el túnel del tiempo, donde a cada lado están las sillas colocadas en un nicho. Pero tiene unos audios ahí que hacen como una suerte de invitación, están en danés y en inglés,
Viste que los audioguías de los museos, ¿no? Y Sí, realmente sí. está muy didáctico. Y en un momento, en el último audio, que habla del diseño danés hacia el futuro, digamos, todo lo que tuvieron de esa época de oro, que es un patrimonio, obviamente, acá volvemos a la idea de patrimonio, que ellos son conscientes y que tienen que perdurar, o que de alguna manera preservar y que hay que potenciar hacia el futuro, ¿no? No pueden quedar estancados en la nostalgia, porque hablan de que. Es muy interesante porque dice que sienten que lo danés a veces es visto como muy vintage, pero aprovechando Claro. toda esta movida. Entonces hay una anécdota que me pareció muy, muy linda, que es las lámparas, ¿verdad? Hay una lámpara que, digamos, la hizo un tal Luis Poulsen, que no sé, Poulsen se escribe, no sé en danés cómo será, que es la lámpara PH, que de manera así, digamos, a lo criollo le llaman. La lámpara alcachofa, ¿por qué? Porque tú la ves y es, viste, como la caucil o la alcachofa, está hecha, digamos, con una. Es una lámpara que el inicio del desarrollo es del año 25, es muy anterior a esto que estamos hablando, que, digamos, una lámpara colgante, una lámpara que va en el techo, tiene la lámpara, que en aquella época era incandescente, la bombita de luz, y genera con unas láminas que eran metálicas, y ahí viene la alcachofa, algo que no te deslumbre, pero al mismo tiempo. Están desfasadas, son como en distintos niveles, como si fueran unas polleritas, unas faldas, y que como están desfasadas, cada una de ellas, la luz pasa entre ellas. O sea, tiene el foco de luz hacia abajo y una iluminación espacial lateral que no te deslumbra. Y bueno, parece ser, y ahí está la anécdota, que hay un orgullo danés por esa lámpara, ¿no? Porque fue presentada en la conocidísima exposición del año 25 de París, en la exposición de artes decorativas, donde. Se consagra lo que después se llamó 40 años después el Art Deco en los 60, y bueno, y que los daneses se enorgullecen de que tú vas caminando, te digo lo que dice el podcast de este, que es Claro. un audiolibro del museo, y que en las distintas casas dejan las cortinas abiertas para que la gente, el transeúnte, vea esas lámparas. O sea, realmente, y es como el signo de identidad de ellos. Realmente me pareció como una anécdota preciosa y muy interesante, porque. Claro. En un país, además, donde la luz, y sobre todo que tienen inviernos con tan Claro. poca iluminación y tan largos, él habla de la luz dorada y de esa luz cálida que aportó esta lámpara PH, que así la conocen popularmente, ¿no? Realmente es bien interesante esa sinergia que hay entre todas estas cosas del diseño danés. Bien. Bueno, yo un poco, no sé cómo andamos de tiempo, pero para ir Y redondeando. tenemos, sí, 5 minutos, Bueno. menos de 4 o 5 minutos. Yo quisiera dejar algunos conceptos que también ellos mismos hablan del diseño digamos, de su condición de país, pero que son muy compartibles. Entonces hablan de ciertos valores que son la simplicidad, ¿verdad? En que yo creo que lo asocio directamente por esa especie de fidelidad al material y a lograr las cosas a través del mejor sentido del menos es más, o sea, con menos lograr más. Después la idea de la funcionalidad. Pero en un sentido amplio. Ellos dicen que eso está muy vinculado con lo orgánico. O sea, porque no es una funcionalidad mecánica, sino que es una funcionalidad pensada en el usuario. Entonces dicen que los productos son user-friendly en inglés. O sea, son amigables con el usuario en la medida que no son una metáfora de lo mecánico, una metáfora de lo metálico, una metáfora, digamos, de que estoy, como fue el modernismo más baucos quizás, diciendo esta es la cultura de la época, sino que de alguna manera está muy, como diría, muy pensado para que se disfrute, o sea, hay una idea de confort. Y bueno, y por último, la tercera idea que me parece bien importante es revalorizar los materiales de la región. O sea, ellos tienen una conciencia de que esa madera, que fue la tradición de los artesanos del cabinet maker, ese trabajo artesanal, ese tiempo le dedicó a una cuestión vinculada con la calidad. O sea, ellos colocan el diseño danés como un diseño de calidad. Me parece muy interesante toda esa, digamos, autoconciencia que tienen y bueno, y de ahí se proyectan hacia el siglo XXI, ¿no? Entonces hablan de un diseño responsable, que hoy la agenda del diseño cambió con el medio ambiente, con una forma de vida en los cuales estos valores hay que preservarlos, no solamente en la nostalgia. Y bueno, y ahí abren ellos, saben que toda esta agenda cambió, pero en eso se paran para alargarse hacia el futuro. Me parece muy interesante como compromiso con el diseño y con el ambiente, ¿no? Claro, sí, sobre todo porque en realidad nosotros de pronto a veces
Si no estamos metidos en el métier del diseño y en la historia, no tenemos mucha noción de lo que significa la masificación de los mercados, ¿no? Porque el acceso que hay ahora de cientos o miles de millones de personas a bienes que a los que antes no se podía acceder, porque eran para grupos muy limitados, porque eran cosas caras, eran cosas pesadas, cosas que requerían lugar, yo qué sé. Ahora son consumos masivos y eso tiene unos impactos importantes en las economías y, bueno, obviamente en el ambiente, ¿no? Así que todo eso me parece que no es para nada, digamos, una cuestión de políticamente correcto o moda, ¿no? Sino algo esencial para el desarrollo. Y yo creo que los que nos están escuchando también, creo que pueden dimensionar que el diseño danés en el fondo no nos es, porque está lejos en una cuestión de latitud, no nos es tan lejano. Yo creo que ellos han logrado, los daneses, ¿no? Permear Claro. en la cultura del diseño moderno un lugar que lo tiene bien ganado, ¿no? Sin ninguna Sí, duda. Me sí, sí. parece que eso es así. Y porque, digamos, todos estos objetos que hemos hablado, no sé, por decir el Lego, que quizás sea el más popular del mundo de la infancia, y bueno, sin duda que es súper conocido. Hasta desarrollaron después, digamos, las imágenes. Claro, no alcanzaba con los ladrillitos, entonces empiezan esas especies, digamos, de pequeños monigotes o Los pequeños. macaquitos, Bueno, seguro, muñequitos. exacto. Y también tratando de salvar, viste, no una cuestión como si fuera meramente recostarse al mundo Disney de la fantasía, sino tratar de bueno, son como humanoides, tienen una cuestión siempre. No sé, yo creo que conectada con esa realidad que a ellos los marcó, ¿no? Eso es para mí es bien interesante. Buenísimo, Roberto Lambagen, muchas gracias. Nos encontramos dentro de tres programas, ¿te parece? Muy bien, me parece bárbaro. Hasta la próxima. Gracias. Alerta. Estamos en Tormenta de Cerebros.